un cambio de era, el día del pacto entre Indurain y Chiappucci, que cambió para siempre la historia del Tour de Francia. Una de las etapas más duras de la historia, que abrió las puertas de una época gloriosa para el ciclismo español, que duraría todo un lustro. Lemon, Buño y demás ciclistas solo pudieron sucumbir. ¿Quieres saber qué pasó camino de Valurón en el Tour del 91? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. El Tour de Francia del año 1991 está marcado en la historia del ciclismo como el inicio de la época Indurain, una época dorada para el ciclismo y los aficionados españoles, en la que disfrutamos de 5 años de dominio del corredor de Banesto y que recordamos con tremenda nostalgia. Pero en 1991 quizá nadie sospechaba la manera en la que se iba a desarrollar la carrera de Miguel. Es cierto que era ya un gran corredor, destacaba sobre la media y había logrado triunfos importantes, tanto en montaña, Cauterets y Luz Ardiden, como sobre todo contra el reloj, donde era un consumado especialista. Se le antojaba un futuro exitoso, pero también sembraba ciertas dudas su corpulencia. Demasiado grande para ganar el Tour, decía alguno. Llegábamos así al mes de julio, para la disputa de un Tour de Francia que se presumía emocionante. Con el americano Lemon buscando su cuarto triunfo en el Tour, los italianos Chiappucci y Buño, el francés Fignon o el neerlandés Blücking se postulaban como claros aspirantes, además de Lucho Herrera, que siempre era un quebradero de cabeza en la montaña. El equipo francés Castorama presentaba uno de los equipos más fuertes, con la presencia de hombres como Armand de las Cuevas, Leblanc, Thierry Marie o Logan Fignon. El equipo Banesto no acababa de dejar claro quién era su líder. Perico, ganador de la edición del 88, por galones sería el jefe de filas, pero un joven Indurain venía ahí apretando fuerte. El año anterior, las prestaciones del Navarro fueron por momentos superiores a las del segoviano. Veremos cómo la carretera marcó sentencia. Si te gusta nuestro tema de hoy y quieres seguir disfrutando de las mejores etapas de la historia, no te olvides de suscribirte. La edición de 1991 no dejó un solo descanso a nadie. Pasaron cosas prácticamente en cada etapa. Comenzó con un prólogo por la localidad de Lyon, donde el francés Thierry Marie se enfundó el primer maillot amarillo. Pero le duraría muy poco. El día siguiente ya empezaría la batalla. Un grupo de 11 escapados cogió por sorpresa al pelotón, llegando varios segundos por delante. Entre ellos se encontraban Breukin y Lemon, que se vestía así de amarillo ya al segundo día. Como podéis ver, no había tregua para nadie. El día siguiente contrarreló por equipos. El equipo Ariostea marcó su ley, imponiéndose sobre el Castorama, y el danés Rolf Sørensen se puso de líder. Un liderato que aguantaría 4 días, hasta su retirada a causa de una fuerte caída. El amarillo pasó entonces al francés Marie, que venció la quinta etapa protagonizando una de las fugas más largas en la historia del Tour, nada menos que 230 kilómetros. El pelotón llegaba así a la primera gran prueba, una contrarreloj larga de 73 kilómetros. Exacto, has escuchado bien, 73 kilómetros. El español Indurain, que estaba mejor clasificado que su compañero Delgado, realizaba el mejor tiempo 8 segundos por delante de Greg Lemon, avisando a todos sus rivales de lo que estaba por venir. Había muchas dudas en Francia sobre si el español podría pasar la alta montaña con los mejores. No tardaríamos mucho en comprobarlo. El americano se colocaba de amarillo justo antes de afrontar la primera gran cordillera montañosa, los Pirineos. La primera etapa acababa en España, concretamente en Jaca. Un grupo de escapados llegó por delante, entre los que se encontraban Motet, que conseguía su segundo triunfo de esa edición, y Luc Leblanc. El joven francés se hizo así con el jersey amarillo, en vísperas de la gran etapa reina del día siguiente. Indurain, a 4,5 del francés y a 2 del americano Lemon, estaba ante su gran prueba. Si quería aspirar a la victoria, era su momento. Lemon, Fignon, Chiappucci, Buño, todos con el mismo objetivo, pero solo puede ganar uno. Estábamos ante el gran día, la gran prueba. 230 kilómetros donde tendrían que superar el Portalet, el Ubisque, el Tourmalet y el Aspen para finalizar en la estación de Valurón. Una auténtica locura. 6.000 metros de desnivel en una de las etapas más duras de la historia. Y no defraudó. Ataques, acuerdos, caídas, pájaras, una etapa memorable. Los primeros 50 kilómetros de vuelta a territorio francés y la ascensión al Portalet transcurrieron con bastante tranquilidad. Una tranquilidad que se rompió durante el avituallamiento anterior al Ubisque, con un grupo de valientes intentando la machada. Una ascensión de 16 kilómetros donde definitivamente sonaba zafarrancho. El primero en intentarlo fue el campeón italiano Gianni Buño, que se marchó en busca de los escapados con su estilo característico, pura clase. El francés Motet siguió la rueda del italiano, y ambos no tardaron en alcanzar el grupo de cabeza. Leblanc, de amarillo, no tenía pensado ceder ni un segundo de ventaja, y se marchó con Chiappucci detrás de los fugados, lo que rompió definitivamente el pelotón. Con todo lo que quedaba por delante, la carrera estaba loca.
Wintenberg, que fue el corredor que había iniciado la fuga, coronó primero el Col de Lubisque, dando tiempo al grupo de Buño, Leblanc, Chiappucci y Motet. Los demás favoritos venían por detrás a escasos segundos. Durante el largo descenso se produciría la reunificación de todos los favoritos, para afrontar así el mítico y terrible Tourmalet. Estábamos asistiendo a una etapa increíble, y aún estaba todo por llegar. El ascenso al coloso francés se haría por el lado de Luz-Saint-Sauveur, 19 interminables kilómetros al 7,4%, toda una tortura para los corredores. La carrera ya estaba rota y el Tourmalet no iba a ser menos. El ritmo de cabeza era fortísimo y ya solo quedaban en el grupo los mejores. La única ausencia destacada era la de Perico. Indurain, ahora sí, debía coger el relevo. Era el día clave, ahora o nunca. Indurain, Chiappucci, Buño y Andrew Hamstein coronaron unos pequeños metros por delante de los demás, sobre todo de Lemon, que parecía que estaba pasando por pequeños apuros en la cima. Esto lo debió notar Indurain, que aprovechando el terreno más favorable para él, lanzó su ataque en el descenso, con el que se marchó en solitario en busca del Col de Aspen. El español estaba presentando sus credenciales como claro aspirante a la victoria final. El único ciclista que reaccionó por detrás fue el italiano Chiappucci, que aprovechando, como veis, un avituallamiento, partió en busca del corredor español. El segundo clasificado del año anterior necesitaba recortar minutos en la clasificación. Había perdido demasiado tiempo en la contrarreloj. Los directores de Van Esto indicaron a Indurain desde el coche que quizás sería mejor afrontar lo que restaba, que era mucho, en compañía, junto al italiano. Y así fue. A 40 kilómetros de meta, Chiappucci llegó a la altura de Indurain. Y juntos, español e italiano, protagonizaron una de las escapadas más recordadas en la historia del Tour de Francia. A relevos, con un entendimiento perfecto. Y con el pacto no escrito, pero seguramente implícito, dada la situación de carrera, de para ti la etapa y para mí el liderato. Ambos corredores afrontaron la durísima ascensión al Col d'Aspen con 2 minutos de ventaja. Por detrás, en el grupo, no había entendimiento en absoluto. Cada uno remaba por su cuenta. Lemon, Fignon, Buño. Cundía el nerviosismo, nadie quería asumir la responsabilidad y la carrera se les iba. Indurain no era un don nadie y estaba dando un grandísimo golpe sobre la mesa. Parecía inevitable, el español iba a ser el próximo maillot amarillo. La diferencia de ritmo era notable. Mientras por detrás van a latigazos, la pareja de delante se entiende a la perfección. La diferencia iba en aumento cada vez más rápido. Y entonces, a mitad de ascensión, Lemon fue atropellado por el coche del equipo Gatorade, que pretendía seguir a su corredor Buño después de un ataque. Un incidente lamentable del que ya no se pudo recuperar el corredor americano. Ajeno a todo esto, Indurain y Chiappucci coronaba el Col d'Aspen ante una multitud de aficionados, que posiblemente sin saberlo, estaban disfrutando de una de las mejores etapas de todos los tiempos. La diferencia de los fugados es de 2:40 con Fignon, Buño y Motet, y de más de 3 minutos con Greg Lemon. La etapa estaba sentenciada e Indurain era cada vez más líder, pero español e italiano no iban a cejar en su empeño. Restaban 36 kilómetros con la ascensión a Valurón. Las diferencias podían ser bestiales. 7 kilómetros de dura ascensión para tocar la gloria. Quedaba aún el último esfuerzo. Mientras los escapados se exprimían para completar su histórica gesta, Buño lanzó un último ataque a la desesperada, en busca de recortar diferencias. Pero la suerte estaba echada. Indurain y Chiappucci llegaban a meta después de protagonizar una escapada heroica, en una etapa de leyenda. Chiappucci se hizo con la etapa y el español se vestía de amarillo. Un amarillo que no soltaría ya en 5 años. Chiappucci que intenta demarrar, sí, efectivamente va a acelerar. También Indurain disputa la llegada, vamos a ver, nos va a ganar Chiappucci. La etapa va a ser para Chiappucci, el maillot amarillo para Indurain. Chiappucci vencedor, Indurain que como si hubiera vencido. Empezaba la era Indurain, una era de tiranía sobre la carretera, pero de un tirano tranquilo y humilde, que impuso su ley durante 5 años bajo el respeto de sus compañeros de profesión y la admiración de todos los aficionados al ciclismo. Si quieres seguir disfrutando con las mayores gestas de Miguel Indurain, no puedes perderte esto.